Muy bien. Pues vamos a empezar un poco con algunos principios básicos. Lo primero que hay que entender en cuanto a las nubes es de que son texturas, digamos, son texturas que no son sólidas, líquidas, ¿verdad? Es un estado gaseoso. Por lo tanto, la luz y la sombra funcionan un tanto distinto, ¿verdad? Con objetos normales, ¿verdad? Entonces, hay ciertos parámetros que la observación nos ayuda a trabajarlo mejor que con conceptos propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, podría pensar, vamos a ver, empezar aquí con algunos manchones para ir ejemplificando. Okay. Entonces, empezaríamos, esto puede cambiar ahora también el color del cielo y todo, pero empezaríamos con una base en tonalidades azules, ¿verdad? Y sobre esto, entonces, es que nosotros vamos a ir trabajando el cielo. Vamos a dar aquí un difuminado para ascender nuestros tonos. Ok. Entonces, nosotros podemos tener una nube, ¿verdad? Como tal. Vamos a empezar con lo básico, como el mismo concepto de colores base y luego ir trabajando a detalle cada una de las secciones para. Ok. Entonces tengo mi nube, es un bloque entero, ¿verdad? Y esto, pues, los principios generales es de que esto vamos a tener luz y sombra, ¿verdad? Entonces va a haber un área donde vamos a tener luz, una luz directa y sombra, ¿verdad? Son objetos que tienen volumen. Por lo tanto, se pueden tratar como tal. Eso sería como que el primer parámetro general, ¿verdad? Que podemos observar dentro de la nube, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ir trabajando a modo general, ¿verdad? Con los conocimientos básicos de luz y sombra. En partes iluminadas, pues van a recibir mucha más luz. Y pues las partes donde está en la sombra, pues vamos a tener sombras. Es como un concepto bastante básico. Realmente el problema ocurre cuando la luz está detrás de las nubes, ¿verdad? Entonces la difusión es distinta, ¿sí? Okay. Si bien tenemos un bloque sólido de nubes, ¿verdad? Podríamos pensar de que estas nubes están siendo iluminadas de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí varios ejemplos. Entonces podríamos empezar con un tono un tanto más grisáceo, ¿verdad? Como color base, no tan oscuro. Entonces, áreas internas de la nube, donde se dispersa la luz completamente. Digamos que una de las cosas importantes a la hora de trabajar nube
es la dispersión de los trazos que podemos tener. Entonces, ven que estoy trabajando de una forma bastante fluida. Vamos a ver aquí, de repente no tan claro el tono para lograr mejor los efectos. Entonces aquí hay áreas donde atraviesa más luz, ¿verdad? Lo que estoy dando a entender con estas áreas pequeñas de luz, ¿verdad? Más intensas. Las capas que se pueden ir formando, ¿verdad? Entre distintos bloques, ¿verdad? Entonces, estos bloques ya pierden un poco la forma básica que vimos en la primera nube, ¿verdad? Esto lo podemos, por supuesto, seguir trabajando y dar mucho más la apariencia de nube. Funciona bastante con trabajar con pinceles bastante difusos. Y van a haber áreas donde vamos a tener más definición y otras donde está, va a estar mucho más difuso. Vemos cómo cambia una nube de la otra. Podemos incluso pensar en bloques de nube, ¿verdad? Vamos a saber, siempre tener un fondo azul. Y cuando estoy trabajando bloques, ¿verdad? Podría pensar en formas. Por aquí. Como algodones, ¿verdad? Circulares. La forma circular, pues conforme se van alejando, pues entonces también van dando otra curvas mucho más pequeñas. Esto también nos ayuda a entender un poco la perspectiva de lo que estamos dibujando con las nubes.
Hay que poder oscureciendo un poco más. Y son las partes internas para donde ya hay menos luz, hay más concentración de sombras. Son como bastante comunes. Okay, entonces poco a poco vamos dando forma a estas nubes, ¿verdad? Básicamente es de ir jugando con los contornos para dando pequeños matices y pues trabajando con paciencia, por supuesto. Conforme vamos avanzando, entonces esto va teniendo un poco más de forma. Son algunas nubes básicas que podemos trabajar, ¿verdad? El concepto
para trabajar nubes en perspectiva, ¿verdad? Vendría siendo el mismo que trabajar perspectiva. Entonces podríamos tener una serie de nubes, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Entonces, vamos a poner aquí más ordenadito. Y de repente otro pincel. Okay. Entonces podríamos empezar poniendo algunos bloques, ¿verdad? En perspectiva. Pensando en cajas, ¿verdad? Es que van a representar principalmente la forma de las nubes, ¿verdad? Entonces podemos aquí variar bastante en cómo vamos a representar. Ok, vamos con esto. Y aquí yo puedo empezar a pensar también en cómo va a estar la iluminación. ¿Verdad? De repente la luz viene desde aquí, ¿verdad? Entonces, podría trabajar, vamos a hacer con otros colores. Pensar en colores cálidos, de repente un atardecer con colores naranjas. Vamos a definir aquí mis colores base. Okay. Entonces tenemos nuestra parte de luz, ¿verdad? Que es la que va a influenciar sobre las partes más cercanas de estas nubes, ¿verdad? Conforme va alejando y cambiando de dirección, también voy a ir cambiando las sombras.
Supuesto, aquí voy pensando principalmente en la perspectiva que tener los nubes y los conceptos básicos de perspectiva y objeto sólido para después ir integrando todo lo demás. Pues este es mi punto de partida y sobre esto voy a ir dando un poco más de forma a las nubes, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi base en perspectiva. Entonces voy a empezar a jugar un poco con las formas y definir un poco más las formas de las nubes. Vamos a agregar un poco de fondo.